casi no se te ve, tío. Es que está todo oscuro. Pero estoy aquí, esto, esta cabeza soy yo. ¡Otri! ¡Es Yukae World Master! ¡Toma! A ver, ¿a quién has chorizado la consola? Pues a todo siempre. Pobre Jan. Oye, no, no, que hace un montón que no nos compraba ningún juego. Porque lo tiene todo él. No nos compraba juegos. No, no nos dejaba la consola al capullo. Le hemos dicho, tío, tienes que comprar el Yokai Watch Busters y cuando salga el Animal Crossing. Nos lo ha costado una cena, pero bueno, la paga Over. Hombre, ir al mercado y comprar una pizza tampoco es para tanto. Plata. ¡Oti, cómo mola! Tenía mucha ganas de probarlo. Este es de tipo más acción. Que no es por turnos o el clásico. Lo malo es que no lo sabemos. Este era de móviles. ¡Toma, Ivania! No, este no era de móviles. ¿El Buster? Ah, no, era el minijuego, era el minijuego. El Yukai Watch Busters nace de Yukai Watch 2, que era la parte que era multijugador y todo eso. Que era luchar contra enemigos y tal en acción. Pues de aquí sale Yukai Watch Busters. Es como los cazafantasmas. Pero exagerado, ¿eh? Que sí, igual. Que nos la enseñó. ¡Mira, un sapión! Nos la enseñó un poco para que viéramos así las cositas cómo funcionan. ¡Toma! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Está en japonés, pero yo ya sé lo que hice. A ver, vamos a hacer una nueva partida. A ver. Está todo en japonés, pero bueno, como tiene letras occidentales, pues tampoco pasa nada. Vamos a poner, ¿qué nombre le ponemos? ¡Es mío! ¿Faltino no cabe? ¡Pues vaya mierda! Pues vamos a ponerle Tino. Mira, ahí sale. ¡Tino! Vale. ¡Hala! ¡Toma! ¡Dale caña! Para las letras, que no nos importa. Cabrito podía comprar más juegos. No ha querido comprar el Bravely Second. Ya ves. Un cerdo. Ni el Explorer. Es un cerdo. Que dice que no se entera de nada. Pero Animal Crossing lo va a comprar. Ya verás. Sí, bueno. Te espero. Mucha fe tienes tú. Por pedir. ¿Tú no vas a traducir o qué? Claro. Aquí venía el malo maloso a dar una paliza a uno. Estaba buscando a su víctima. ¿Ves que tanto hay cagado de miedo? ¡Pero aquí llegan los héroes! ¡Chan, chan, chan! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ivanian. ¿Y el resto? Muramura. Sí, y el Batman y la patata. Patata nueva, patata, vaya una galleta. Una patata. ¡Oh, mataré a todos! ¡El ataque de la cien garra! ¡Wow! Que ahora cuando todos van a dar una paliza, porque son los héroes. ¡Qué héroe! ¡Qué macho! ¡Un macho macho! Y porque yo no estoy yo ahí, si no... ¡Wow! Yo soy el mayor yokai de todo, es un fantasmón. Yo en otra vida seguro que era un yokai. Y hacías eso mismo. Pues por eso soy un yokai, porque yo también habría salido corriendo. ¡Que si era muy grande! Y volvieron a la base secreta. Súper secreta, ¿sabes? Todos derrotados. Pues son unos cobardicas. Pero oye, hay que vivir. ¿El capítulo 1? ¿Qué quieren? ¿Empezar por el final o qué? Claro. Así vemos el final directamente. Ya. Oh, yo que venía aquí a por una misión. Y resulta que está cerrado. ¡Tu perro! ¡Deja de buscar la basura! ¡Oh! ¡Vaya panda de cobardes que tengo de equipo! ¡Gandules! ¡Que no digo gandules! Está diciendo todo eso, ¿eh? Te dice que estamos a gusto comiendo el chocolate. Pobrecito. Y estoy descansando en el suelo. Y este que como ha ido al McDonald's, pues está ya ahí reposando. Y él está cagando. Así que están todos muy ocupados y no pueden hacer misiones.
Pero esta es la community manager y entonces estaba mirando Twitter y está buscando las misiones que tienen pendientes. O estará buscando amigos, también puede ser. También, también. Y es por vuestra culpa, me he tenido que enfrentar yo solo, es malo, maloso. Pobre Whisper, que no tenía culpa de nada. Ay, cómo chido, cómo están. Ahora sí, tira, pasa. Bla, 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 bla. Por el poder que me ha sido concedido, tenéis que salir todos corriendo a hacerme la misión. Os pego una paliza. Ay, ya se podían pasar los textos. Pasa, pasa. Si yo lo resumo rápido, si no necesito hacer la misión ya. Vamos. Yo voy. Okay. Hola, soy el tío de las cejas raras. Vamos, vamos. Go, go. Bueno, esto es una base secreta, así que tiene varios pisos, ¿vale? Nos indican en todo momento a qué piso tenemos que ir. Entonces tenemos que ir al 3. Vamos automáticamente. Vamos a hablar con este. Esa es la masilla. Sí. Falta Ferdi, que se lo sabe todos. Bla, 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 bla. Este es para cambiar el equipo. Oh, qué machote. Pero tú cojas y bañar, ¿eh? Sí. Pesado, qué pesado. Ea, que sí, tira al monte. Ahora voy a hablar con él. Muy bien, ¿vale? Este es el menú. Así que ahora mismo no llevamos a nadie en el equipo. Tenemos que coger a alguien. Mira. Solo podemos coger a uno, se irán desbloqueando a los demás. Vale, aquí tenemos Batman. Vale, Givanian y Batman están en D y los otros en E. Pues vamos a coger a Givanian. Ahora, ya está, ya hemos cumplido. Ok. Sí, tira. Sí, pesado. Qué feliz el tío. Menos mal que no estáis su mujer, que se deprime. ¿Ya está? ¿No dicen nada? ¿Yo? Claro. Estoy escuchando para hacer resumen. Vale, piso 4. Vamos. Ya que sí. Que ya se han muerto valientes. Claro que sí. Sobre todo porque los otros están diciendo va a pringar Givanian. Go, go, go. Pero el perro no deja ni. Pobre tío. Que es el jefe de la base. Uy, sí, ya estábamos ahí. Tonti. Que sí, que voy a ir a la misión porque soy un machote. Vamos. A la ciudad. Vamos. Go. Vamos a hacer nuestra primera misión. Toma. Somos superhéroes. Toma, la coche los cazafantasmas. ¡Wow! Derrapando y todo. Es una mezcla entre el cazafantasma y el regreso a futuro, ¿eh? Conduce como yo.
Vale, bien. Este va a rajar. Mirad, ¿vale? Estos son los orbes. Esto de aquí. Estos son los orbes, pues sirven para subir experiencia. Aquí encontraremos objetos. Y estos son los enemigos, ¿vale? Y ahora este está rajando. Lo que te está diciendo, como no lo más te he tenido una paliza. Te voy a matar. Así que para algo te pago, corre por En ello. los objetos, pues los interrogantes, pues por ejemplo, comida y tal. Esto es para que veáis los tipos de que hay. Este pues el más malo, medio malo y el mini malo. Y estos son los orbes y esto, pues, objetos. Podemos llevar dos objetos. Hola, bye bye. Vale, y como veis, X y A para atacar. Mira, aquí hay un bicho. Le voy a dar cera. ¡Wow! Que sí. Que le voy a dar cera. Estoy observando. A ver cómo lo hace. Que sí. Toma con el ataque de las 10.000 millones de barras. Toma. Cha, 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 cha. ¿Veis? Nuestro Oh, enhorabuena, objetivo felicidades. es 1 de 6. Pues muy bien. Intuitivos. Son los objetos secretos. Sí, que podemos encontrar en los interrogantes. Vida. ¿Y más cosas? Y sí, hombre, que rajan mucho. La B es para correr más rápido. ¿Vale? Ya tenemos uno ahí. Muy bien. Toma. ¿Y lo has visto venir? A Sí. la derecha. Sí, que sí. A tira al monte. Qué pesado. Ya ves. ¡Cállate! Toma. No sé ni dónde te ha Abajo venido. hay un orbe. Sí, a eso iba. Tío, que nada más haces que rajar. Que sí, que ya he visto la puerta. No me cuentes historia. Que yo quiero el orbe. Nada más raja. Ahora, a por el orbe. Ué. Vale, muy bien. Arriba. Espera. Ahora, guay. Hay otro enemigo y orbe. Ay. Me ha dado. Mayday, Pues mayday. este es de los más grandes. Nah, este es un mierdecilla también. Mira, hay un orbe. Quiero el orbe. Ya. Hay un malo a la derecha. Mira, ¿me veis? Me puedo comer la comida. Ahora cojo esto. Muy bien. Hola, chachi. Me mola. Toma. Te voy a Está enterar. dando por la espalda, pobrecito. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Ha soltado un orbe. ¡Qué Ahí chachi! hay otro. ¡Qué chachi! Es malo. ¡Ah! ¡Se ha recuperado! ¡Ustedes muerta! De poco le ha servido. A la puerta. Mira, tenemos un minuto, ¿vale? Para llegar hasta la puerta. Y como está rajando, vamos a ir. ¡Oh! Se ha cansado. Tenéis cuidado. Vale, ya está. Joder, es que tío está rajando y no me deja hacer nada. El minuto es para que no esté ahí dando vueltas. Para coger las cosas. Hola, listo. Hemos cumplido nuestra primera misión. Hemos ¡Toma! cumplido, hemos cumplido. O sea, ya no, volvemos ahí con la puerta. En vez de venir con el coche, molón. Voy a quedar tan divina. Ya, claro. Para proteger el medio ambiente, no te jodes. Ah. ¿Veis? Nos están dando los orbes. 191 orbes. 41 los que hemos conseguido, más cositas adicionales. Pochachi. Por cumplir la misión. Pochachi. Oh, me ha dado una chocolatina. Qué majo. ¿Y tú qué? Oh, vale. A ver, sí. Guarda, guarda. Tu, 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 tu. ¡Ay!
Está diciendo... ¿Ves como si que hemos podido, ves? Está diciendo que machote. Oh, un trofeo. O lo que sea. Va, mándanos a la siguiente si tiene huevo. Que no van a dar zarzas. Oh, no seas mala. Ñe. Está riendo de ti. Como raja. A ver, piso 2. ¡Ostri! ¡Oh, una zapatilla! ¡Ostri! Oye, pues la mía podía ser así. Así andaría solo. Porque te faltaba a ti para no hacer nada. Luego nos quejamos de los Pokémon, pero madre mía, esto también está quedando sin idea, ¿eh? Se levanta por la mañana y dice, ¡ay, una bamba! Ya que sí. ¿Ve? Esto es para subir de nivel. Vamos a volver a hablar con él. ¡Hola! ¿Veis? Podemos elegir a quién queremos subir de nivel. Vamos a subir a Givanian, pero también le damos un poco al vampiro, ¿ok? Vale. Mira. ¡Guau! ¡Todo lo que le ha dado! Y la mijica se la dejo al vampiro. Hola. Ha subido, no te quejes. Que no han hecho nada hasta ahora. Vale, tenemos a Giovanni con nivel 4 y al otro nivel 2. Muy bien, hala, hemos cumplido. Muy bien. Giovanni se quiere poner zapato. Sí. Giovanni se quiere quedar en casa comiendo chocolatina, es lo que quiere hacer. Yo lo veo buen plan. Ey, esto ya está, ya está. Yo no quiero hablar más contigo. ¿Ya no está diciendo que vayamos por otra misión? ¡Joder, qué exigente! Se puede saltar. Vale, vamos al piso 3. Este quiere algo. ¡Oh! Podemos llevar a un compañero más. Que bien, entiendo. Por eso le subí un poco. ¡Qué empuja! Porque molo. Vale, aquí. ¿Ves? Ahora tenemos un huequecito más. Ahora podemos coger al vampiro. ¿Veis? Ya tenemos al vampirico también. ¡Qué bien! ¡Hala! ¡Tira! ¿Veis qué chachi? Se llama Bad Guy. ¿Bad Guy? No, Kai. Bad. Batman. Y Kai. Y Kai. ¿Cuánta no risa? ¿Cuánta chispa tienes para el tino a estas horas de la mañana? ¡Que soy un genio! Que sí. Queremos dar palos. ¡Palos! ¡Calla! ¡Que es un cenizo! Porque te conozco. Uy, mierda, me he equivocado. 4. Ah, ¿tú cómo no haces nada? Porque no me deja. ¿Quieres jugar? No puedo. Ah, es que tú pides mucho. Vamos. Y ahí vamos con un compi. Es un compi trueno. Te voy a haber visto ya. Adiós, como mi Vale, ya estamos aquí. Vamos a reventar. Tenemos que reventar 5. Joder, es que el tío este no para de rajar. Es un pesado. Que sí, que no me cuentes tu vida. ¡Oh! ¡Qué machote! Y ahora ya tenemos. Espera, ¿por dónde está? Cositas. Muy bien. Vamos a matar más bicho. Ahí a la derecha ahora, la calle esa. Toma. Te he reventado.
pero ha sido con cariño. En el parque hay un orbe y un malo. Voy a por él. Ay, no, eso comía. Hala. Chuchun, chuchun. ¡Wow! Orbes, orbes. ¿Vamos a reventar más? Sí, arriba tiene. Oh, eso es que va a cenar. ¡Hala! ¡Wow! A la izquierda abajo. Oye, no me ha salido la puerta. Por la que matan más. A ver. Ahí hay un orbe. Cuando lo mate, te saldrá. Antes no lo había matado, ya me había salido. Oye, que no veo. ¿Y está? Aún no ha salido la puerta. Pero mate ahí. Oye, pues ya me lo he cargado todos. Qué exigente. Te dejo un orbe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Te ha matado al Bakai! Ah, mira, no le da, lo resucita. ¿Hay que darle sin parar? Sí. Y bien. La señal azul. Vamos, vamos, vamos. ¡Corre! Esquívalo. Está pegando. Hombre, obviamente, estoy intentando resucitar al imbécil este. A lo mejor si te quita el esquío un poco, luego le salva. ¡Hala! ¡Cómete comida! ¿Qué dice esto? Que tío, cuando nos raja este no podemos hacer nada. ¿Qué? Porque el muro te ayuda a salvar a tu compañero. Vale. El muro es un muro y el otro, pues te da vida. Vale. Está bien saberlo. Vale, ya veo la puerta. ¡Cómete vida! Sí, tenía para coger otra. Espérate. Que no hay tiempo. ¿Qué es? Es verdad. Porque aquí no sale. ¿Por qué no sale vida ahora? Sí, ahí, ahí, a la derecha. O sea, digo, tiempo. Es que mira, ahí hay uno verde. Mírate ese verde. Yo voy a ir a ver ahí. ¿Qué es? A lo mejor eso tengo un compi o algo. Ah, mira, si hay para matar otra vez. ¿Será para que se toque el equipo? Porque están matando al bicho este. ¿Dónde está? ¡Dale! ¿Está? Habla con él. Dale. Se ha ido el hijo de perrilla. Te has dejado todo el orbe. Ahora sí que tienes tiempo. Vamos a irnos. Hemos cumplido nuestra misión, que era salvar al tío. Hemos resucitado a nuestro compi. Hemos salvado al tío. Hemos aprendido para qué sirve el muro y la galleta. En una galleta, en una patata. Una patata, tú que tienes una patata. Está guay, ¿no? Yo quiero. Tío, pero juega. Mi idioma. No, pero puedes jugar un poquito. Pero me tengo que inventar historia. Si tampoco no es que parezca que te queda tanta historia. Pero a mí me gusta enterarme. A ver cuánto nos dan. 103. Hemos conseguido, nos dan 50. Para subir un poquito de nivel. No han dado eso. Jueguito para los actores. Guardando. ¡Oh! Somos los cracks. ¡Ah! ¡Oh, mira la hojita ahí! Es nuestro compitrueno. Aquí venía al lado chungo.
A ver. Es para comprar, ¿no? ¿En una tienda? Pues no sé. ¿Tú no sabías japonés? Es que no lo he leído. Ah. ¿Puedo comprar más? Pues parece que se pueden comprar cositas para equipárselas a los colegas. O para llevarlas a la batalla. Sí. Ahora que vayamos al piso 2. Pues vale. ¿Lo dejamos aquí o qué? ¿Cuánto va ya? Ya, media horica. Pues vale. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Hemos conseguido al menos probarlo. No sé si llegará algún día este. No llega el 1, no va a llegar esto. Bueno, pero el 1 llegará dentro poco. Sí, un viejo. Sí, mira este. Toma, toma. Espérate que te voy a volver a dar. Pues haga el de verdad, verás. Ya, pero como este de mentira le pego. Y esto no me puedo hacer nada. ¡Ay, qué machote soy! A ver, por aquí, ¿qué hay? ¡Ah! ¡Oh, tío, no me puedo tumbar! Yo me quiero tumbar. Soy Ivania. ¡Tío, una serpiente! ¡Hola! Sí, sí, te entiendo. ¿Has entendido? ¿Qué eres conmigo? No, dice... ¡Ah, tienes que seguir mejorando para poder ir al sótano! ¿Es que tú no sabes japonés? ¡No estoy leyendo! Dice más que tú. Seguro. Pues nada, espaltanos. Vamos a intentar que pille Animal Crossing. Yo no me haría ilusiones. Por intentarlo, no se yo pierde nada. De marica, ha dicho. Yo no bueno, he dicho, lo he hecho, a no ver, ya no es que sea un machote precisamente. Tú pides el juego y dile eso. No, no, como esto no lo va a ver, no es un machote precisamente. Tiene un poquito de pluma, entonces tampoco pasa nada. Tú sigue, te vas a comprar 7 Animal Crossing. A ver si lo podemos probar antes. Lo malo es que no se va a comprar el cacharro porque todo lo que pilla digital. ¡Hosti! Nos podemos duchar. La ducha te quería olía. O sea, pues así en la ducha. ¿Lo vamos a dejar o qué? ¿No puedo ir al lavabo? ¡Hola! ¡Ostri! Está vaya diciendo. Vaya, está diciendo, vaya cosa y ahí metía. ¡Oh! Lo traigo yuca de verdad. Molaría. Pues nada, a ver en si. Yucacay. Pues. Hemos probado esto. Recordad que en el canal tenemos Yukai pero Watch. Pero muévete o algo. En el canal tenemos Yukai Watch. Unos cuantos capis. Sí, la detectiva ya no funciona el pinball. No. Pues vaya mierda. Está mejor que tu casa, o sea que... Yo tengo más juguetes. O no. O sí. O no, mira tus amigos. ¡Hola! ¡Mi patata! ¡Mi patata! Joder, no me puedo tumbar. Pues eso, que ya veremos lo que pasará. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam y como siempre por los foros de spal3ds.com. ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Jolín, por qué voy a decirme la luz! Siempre chupando cámara, ¿ves? ¡Adiós! Porque soy muy guapo. Dale un beso a la cámara. Ahí. ¡Bye, bye!